Hola, soy la profe Mónica. En esta ocasión vamos a aprender sobre la diéresis. La diéresis es un signo ortográfico auxiliar, también llamado crema, representado por dos puntos. Suelen ubicarse en la parte superior de la letra U. Esto para indicar que la U suena en esa palabra. Por ejemplo, esta combinación G, U, E, en español suena G. ¿Cómo utilizamos la diéresis para que aquí diga vergüenza y no vergüenza? Ubicamos la diéresis y ahí la U recupera su sonido. Vergüenza. ¿Qué pasa si le pongo diéresis a una palabra que no la necesita? Manguera. Porque la U aquí suena manguera. Si queremos que suene manguera, vamos a quitarle la diéresis y ahí dice manguera. Recordemos que la diéresis se usa solamente en estas combinaciones, we y wi. Para las combinaciones gua y guo no es necesario porque aquí la U obligatoriamente suena. Esto no suena ga y esto no suena go. Por ejemplo, agua, antiguo, antiguo. Y aquí la U no necesita de la diéresis porque aquí obligatoriamente suena. Recordemos ahora los sonidos de la G. Ga. Ge. Gi. Go. Y gu. Ga, ge, gi, go y gu. Ahora, hay palabras que en español suenan como g y como gi, como el sonido de la j, que también se escriben con g. G y gi. Esto corresponde a palabras cuya ortografía se rigen a la norma de la G. Ga, ge, gi, go, gu, G y gi. Porque el resto de sonidos, ja, se escribe con J, G, gi, jo y ju. La J cumple con su sonido con todas las vocales. Ja, ge, gi, jo, ju. La G únicamente en G y en G. Y para los siguientes sonidos, ga, ge, gi, go y gu. Y cuando necesitamos que la U suene, utilizamos la diéresis, we y gui. Veamos más ejemplos de palabras con diéresis. Agüita. Si yo no le pongo la diéresis, sonaría aguita. Otro ejemplo, y es de los más conocidos, whisky. Porque en español ya se adaptó la palabra whisky, que es la que conocemos con W, y se escribe así, whisky. Si no le ponemos la diéresis, suena whisky. Ahora ustedes resolverán la siguiente tarea. Van a ubicar la diéresis en las palabras que la necesiten. ¿Cómo les fue con esta tarea? Vamos a desarrollarla. Paraguayo. Recordemos que la combinación gua y guo no le marco diéresis porque no la necesita. Aquí dice gua, o sea, aquí no le marco diéresis. Antigüedad. Si no le marco diéresis, suena antigüedad. Ambigua. Gua. No necesita diéresis. Aquí dice gua, ambigua. Igualdad.
gua, gua. Aquí la U suena y no necesita diéresis. Lengua. Aquí la U suena y no necesita diéresis. Lengüeta. Lengüeta. Aquí le vamos a poner diéresis para que la U suene, porque si no le ponemos diéresis suena lengueta. Lingüista. Aquí dice lingüista, es decir que le falta la diéresis. Ahora sí dice lingüista. Cigüeña. Aquí dice cigüeña. Vamos a ponerle la diéresis para que la U suene. Cigüeña. Antiguo. La combinación guo no necesita diéresis porque ahí la U suena. Amiguito. Amiguito. Recordemos que la combinación gui es G-U-I y no le voy a poner diéresis porque si no sonaría amiguito. Desagüe. Desagüe. Para que la U suene ponemos diéresis. Desagüe. Manguita. Como una manga pequeñita. Manguita. Esta combinación se lee gui y no necesita diéresis. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección.